Hola, ¿qué tal? Aquí una nueva aventura de DGSTV, te voy aprendiendo. Tiene el honor, tiene el agrado de presentarles a ustedes un programa más de todos los que ustedes ya cuentan con nuestra presencia, pero hoy iniciamos con un programa nuevo, un programa que probablemente cause polémica. Es un tema que a muchos nos da miedo hablar, que a muchos nos da el tabú hablar, pero es necesario que tengamos que hablar de sexualidad. El programa que hoy vamos a ver, vamos a hablar de pura sexualidad y todo lo que tiene que ver con ella. Entonces, yo les pido a los padres de familia, a los profesores, a los alumnos, que no se espanten de estos temas. Nuestra incidencia en embarazo en adolescentes es muy alta. Somos el primer país en América Latina con embarazo en adolescentes. Somos el primer país que tiene a sus adolescentes fuera de una educación sexual, y esto es por el tabú, esto es por el miedo que nos da hablar de ello. Pareciera que nos importa más mantener un nieto que fomentar a un hijo o a una hija a que utilice un método antifecundativo. Yo soy Macario Arteaga Montaño, soy médico y sexólogo, y le doy muchísimas gracias al licenciado Miguel Salgado Cuevas, director general de escuelas, Manuel Salgado Cuevas, perdón, director de las escuelas secundarias técnicas de nuestra hermosa Ciudad de México, por darnos la oportunidad y la apertura de hablar con estos temas. Para poder estar en contacto con nosotros, estamos viendo en una pantallita por aquí. Si ustedes quieren algún tema en especial, alguna pregunta en especial, porque de repente como que nos da miedo hablar de esto, no importa que sí es importante que sea un correo de una persona que de verdad tenga la duda y que tenga la inquietud y nos pueda pedir una pregunta, pues nos pueda pedir una opinión, pero siempre en relación a la sexualidad, a los padres de familia, insisto, a los maestros, que los alumnos obviamente o los hijos les hacen preguntas y que a veces no estamos en la posibilidad de poder contestar, pues este es el espacio para ustedes, este es el espacio donde juntos aclararemos dudas o las ampliaremos más, ¿por qué no? Pero la idea es que nuestra sexualidad y la sexualidad de nuestros hijos, de nuestros alumnos, sea llevada de la mejor manera posible. Y para podernos estar entendiendo, el primer programa de esta emisión, que se llama, por cierto, Aprendiendo en Sexualidad. ¿Por qué Aprendiendo en Sexualidad? Porque necesitamos saber qué es lo real, qué es lo científico, qué es lo que está investigado, y no todos los protocolos que manejamos en la sociedad, en la comunidad, de la cual estamos aprendiendo, pero de una manera no formal, no ordinaria. Entonces, los invito a quedarse con nosotros y que veamos este programa. Insisto, soy Macario Arteaga Montaño, soy médico y sexólogo, soy originario del estado de Hidalgo, trabajo en Ecatepec, el estado de México, en hospital privado. Si ustedes tienen alguna duda, pueden comunicarse al 57 55 19 42, 57 88 88 45. En las redes sociales me pueden encontrar en el Facebook como Macario Arteaga Montaño, y que creen, formamos un Facebook especial para ustedes que se llama Escuchando Aprendiendo. En ese Facebook, Escuchando Aprendiendo, ustedes pueden hacer preguntas, dejar comentarios, subir inquietudes. Es su espacio, ustedes sabrán qué hacer con él. E insisto, exhorto a los maestros, a los padres de familia, a que se unan a esta aventura que DGSTV Media TV Aprendiendo inicia hoy con los temas en sexualidad. Nuestro tema de hoy, para que nosotros vayamos sabiendo de qué hablamos, todos tenemos que estar conscientes de que hay un vocabulario que debemos manejar la mayoría, y ese vocabulario está basado en cuestiones científicas. Entonces, nuestro tema de hoy, nuestro primer tema, son conceptos generales, para que todos sepamos de qué estamos hablando y qué es lo que vamos a estar compartiendo. Entonces, conceptos generales. Primerito, pues vamos a saber qué es la sexología. Y siempre vamos a tener dos puntos de vista. El punto de vista del Instituto Mexicano de Sexología, mexicano 100% orgullosamente, con 36 años de existencia en nuestro querido México, y lo que opina la Organización Mundial de la Salud, que es la que de repente nos rige, ¿no? ¿Qué es la sexología? Según el Instituto Mexicano de Salud, es la ciencia que abarca el estudio de todos los aspectos de la sexualidad. Contiene desde un vasto acervo en conocimientos, sobre todo médicos, todas las especialidades médicas como la ginecología, la pediatría, inclusive hasta oncología y la rehabilitación. Y participa en disciplinas también como la psicología, la sociología, la antropología. Todas estas disciplinas tienen que ver con nuestra sexualidad, en nuestra forma de expresarla, nuestra forma de llamarla, nuestra forma de comportarnos. Ustedes pónganse a pensar, ¿qué disciplina de la vida no tiene que ver con su sexualidad?
el profesor de matemáticas, bueno, pues hacemos cuentas para ver cuándo nuestro periodo y podemos tener un día fértil o no fértil. El profesor de química, bueno, pues necesitamos saber qué medicamentos son buenos para una infección de transmisión sexual, para bajar de peso, etcétera. Todo eso tiene que ver con nuestra sexualidad. Es por eso que el Instituto Mexicano de Sexología dice, es un todo. Es un todo. Pero vamos a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud. Y prácticamente dicen lo mismo. Es una disciplina científica y humanística que estudia los problemas relativos al sexo y la sexualidad en sus dimensiones biopsicosociales. Lo que les decía yo hace rato del Instituto Mexicano de Sexología. O sea, todas estas áreas, todas estas disciplinas que tienen que ver con nuestra cuestión física, que tienen que ver con nuestra cuestión emocional, que tienen que ver con nuestra cuestión social. Todos estos componentes hacen que nosotros ejerzamos una sexualidad. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya el término sexualidad, ¿qué quiere decir? Sexualidad dice que es un aspecto central del ser humano, o sea, a lo largo de toda nuestra vida siempre vamos a estar viviendo alrededor de nuestra sexualidad. Abarca nuestro sexo, abarca nuestra identidad, nuestros papeles de género, abarca nuestro erotismo y la podemos vivir y expresar de diferentes formas, desde nuestra preferencia, desde nuestras creencias, desde nuestra identidad de género. Y estas situaciones, a veces dice la Organización de la Salud, que no siempre lo vamos a poder expresar. ¿Por qué? Porque tenemos una religión, porque tenemos un tabú, porque nuestra cultura no lo permite. Entonces, de repente va a haber aspectos en nuestra sexualidad que no vamos a estar pudiendo ejercer. Entonces, vamos entendiendo más o menos, ¿verdad? Pero para el Instituto Mexicano de Sexología, él lo resume un tanto más concreto, como resumen lo dice, y dice, es una parte importante de nuestra vida, de nuestra personalidad, desde el periodo prenatal, cuando nacemos y cuando morimos. ¿Qué quiere decir esto? Y está compuesta de tres esferas principales. Hay una esfera que tenemos que mencionar, que no a todos nos gusta, pero tenemos que mencionar. La esfera biológica, o sea, ¿qué somos físicamente? ¿Cómo estamos constituidos genéticamente? Nuestra esfera psicológica, ¿qué somos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo vivimos? La esfera social, un tanto importante, un tanto o bastante importante, porque de repente va a ocurrir que yo soy de una característica, pero socialmente no me puedo expresar. ¿Por qué? Porque la norma en mi ciudad, en mi pueblo, en mi ranchería, en mi país, no me lo permite. Entonces la sociedad sí es un tanto importante. Y en algunos casos, en algunas personas, la cuestión espiritual. Depende qué religión tengamos, qué creencia tengamos. Hay algunas que permiten más, otras que permiten menos, unas que castigan más, otras que castigan menos. Pero lo interesante de hablar de este concepto de la religión no quiere decir que aplica para todos. Lo social sí puede aplicar para todos, lo biológico obviamente aplica para todos, lo psicológico obviamente aplica para todos. Pero en cuestión de lo espiritual, yo no soy cristiano, obviamente no aplica para mí lo que la iglesia cristiana o las iglesias cristianas digan. Yo no soy musulmán, obviamente no aplica para mí el Islam y así, etcétera. Entonces, para quien aplique, qué bueno, si está en su concepto, su sexualidad así, si es egosintónico. Egosintónico quiere decir que estoy congruente con lo que pienso, hago y digo. Entonces, está perfecto. O sea, no tienes por qué, si tú tienes una religión y vives, no sé, en Veracruz, en el carnaval, tienes que ir a desfilar y a bailar si tu religión no te lo permite y tú estás de acuerdo con eso. Pero a quien sí debemos de respetarlo. A quien sí debemos de respetarlo. El término más importante que todos nos preocupa, ¿qué es sexo? La palabra sexo. En programas anteriores nos vamos a dedicar específicamente al sexo, pero hay dos opciones. El sexo, la Organización Mundial de la Salud, hasta el 2000, fíjense, dice que tiene que ver con todas las cuestiones físicas de nuestro organismo, pero fue hasta el 2000, cuando en 1991 el Instituto Mexicano de Sexología decía que son los aspectos biológicos genéticamente heredados que colocan a un individuo en un continuo, hagan de cuenta en una línea, y entonces en ese continuo, al final, en cada extremo va a haber una persona que se pueda reproducir junto con la otra. Eso es lo que es sexo para el Instituto Mexicano de Sexología desde 1991 y para la Organización Mundial de la Salud desde el 2000. ¿Qué es sexo de asignación? El sexo de asignación lo manejamos los médicos, lo manejan las enfermeras, las médicas, los enfermeros, papás, abuelitos, tíos. Nace un recién nacido o una recién nacida, vemos sus órganos sexuales externos o genitales, para que me vaya, ya después aclararemos por qué órganos sexuales externos, y de acuerdo a la característica física que tenga este recién nacido o recién nacida, decimos, ¿es hombre
o es mujer. Y peor, no paramos ahí. Vamos y decimos que de acuerdo a ese sexo que nosotros ya asignamos, hombre o mujer, pene o vulva, tiene que comportarse en la sexualidad como esperamos que se comporte un hombre y como esperamos que se comporte una mujer. A eso le llamamos sexo de asignación. Digamos que es un tanto agresivo lo que hacemos porque deberíamos esperarnos a que esta persona crezca y nos diga en realidad qué es. Se escucha fuerte, pero en realidad así es. ¿Qué es género? El género se refiere a un estatus logrado. Nosotros lo obtenemos de acuerdo a cómo socializamos, a cómo convivimos con los demás, a cómo vemos que los hombres y mujeres se comportan. Estos aprendizajes nosotros cuando tenemos, sobre todo en la infancia, ¿no? De qué se siente hacer de comer, qué se siente montar un caballo, qué se siente sembrar una planta, eso nos va identificando como hombres o como mujeres. O sea, lo vamos aprendiendo, independientemente que hayamos nacido con vulva o con pene. Entonces esto lo vamos a ir aprendiendo y el resultado va a ser que tengamos un género, ya sea masculino o femenino. Y esto lo vamos a tener en relación con nuestra masculinidad y con nuestra feminidad, pero es algo que vamos a ir aprendiendo. No es algo que tenga que ser congruente siempre con nuestro sexo. Nuestro género, el sexo es, acuérdense, nuestra parte física, y el género es lo que nos sentimos que somos. De acuerdo a todas estas experiencias, de acuerdo a todas estas vivencias, de acuerdo a todos estos aprendizajes, nosotros nos definimos como hombre, como mujer, o como los dos, o como ninguno. Se van escuchando cosas fuertes, pero así es. ¿Qué es nuestra identidad de género? Según el Instituto Mexicano de Sexología, es lo que les decía, es la vivencia psíquica y emocional obtenida en un proceso de identificación de pertenecer al género masculino o al femenino, insisto, independientemente de qué sexo físico tengamos. Yo puedo ser una mujer así como me veo de hombre, o puedo ser un hombre aunque tenga pene o aunque tenga vulva. Eso es lo que quiere decir nuestra identidad de género. No siempre va a corresponder y sobre todo no tiene por qué corresponder. Si una persona se identifica hombre y tiene vulva, debemos de respetarlo, aunque no lo entendamos, aunque no lo creamos. Y si una persona que físicamente es mujer y se identifica como hombre, debemos de respetarlo porque es su identidad y nada tiene que ver con su físico. ¿Estamos de acuerdo? Y si no estamos de acuerdo, pues compadres y comadres y alumnos y profesores y maestras y padres de familia, eso es. En conclusión, es la sensación personal e íntima que todos tenemos, o el derecho a ser hombres, a ser mujer. Y fíjense, ninguno o los dos. Hay personas, el 3% de la población, 5% de la población, depende de los diferentes estudios, que dicen, yo no me identifico ni como hombre ni como mujer, o me identifico como los dos y lo voy alternando y lo voy viviendo en diferentes ocasiones. Entonces los conocemos como agenerismo, cuando la persona no se identifica con nada, y la otra parte lo entendemos como bigenerismo. A veces mucha gente que es un tanto cruenta a fuerzas nos obliga a definirnos de un solo lado. No tendríamos por qué hacerlo. Yo soy bigénero, yo soy agénero y no tengo por darte gusto a ti, por darle gusto a mi sociedad, hacer lo que tú me digas. Obviamente en cuestiones de situaciones sexuales, porque de repente si es el permiso para irse al baile, pues compadre y alumna y alumno, sí tienes que pedir un permiso. En cuestiones de sexualidad tienes que expresarlo con tu familia, expresarlo con la gente que tú tengas confianza, para que te vayan orientando, para que ellos también vayan aprendiendo que tu sexualidad es un tanto diferente y distinta a la de ellos. El problema aquí es cuando los papás, las mamás, los maestros y todos vemos a un niño o una niña y tenemos la expectativa de que tiene que comportarse o tiene que ser de cierta forma. Y cuando este niño o esta niña no son, obviamente en esa expectativa que nosotros tenemos mal hecho, pero que al final de cuentas la hacemos, sufrimos una pérdida. Entonces, si tú tienes problemas con tu identidad de género, de que no sabes si eres hombre, si eres mujer o si eres los dos, ponte a pensar qué tan difícil para ti es entenderlo. Y probablemente para tus familias, de acuerdo a esta expectativa, va a ser mucho más difícil entenderlo. Entonces no se trata de que tú ya te definiste
y para ti ya pasaste 2, 3, 5, 7 años pensando en que eras hombre o que eras mujer o que eran los dos, y quieras que tu familia o que la sociedad o que los maestros en 3 días lo acepten también. Tienen que vivir un proceso como el que tú viviste. Entonces no esperes que sea, ay sí, qué padre, mijito o mijita, vente para acá. Tú llevaste un proceso, ellos también tienen el derecho de llevar a uno. Esta identidad de género, según muchos autores, tiene una edad en la que se define. Para el Instituto Mexicano de Sexología, Juan Luis Álvarez Gallo dice que aproximadamente a los 12 meses, y para Money es a los 18 meses de edad. A partir de este momento, llueve, truene, relampague, se haga lo que se haga, esta situación no va a cambiar. El que se identificó con el género masculino va a ser masculino, el que se identificó con el femenino va a ser femenino, el que se identifica con los dos va a ser de los dos, y el que se identifica con nada va a seguir siendo sin nada. Esto, acuérdense, en edades tempranas, ¿no? Pero obviamente en esas edades no tienes tú la suficiencia para poder decir soy esto, soy lo otro, ¿no? Siempre te van a hacer lo que hacíamos con el sexo de asignación, hay un género de asignación. Te ven niño, pues te visten de azul, te ven niña, te visten de rosa. Y es cuando tú vas a entrar en conflicto o en la duda de qué soy, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otro tema, también en conceptos generales, que es la preferencia de género. ¿Qué es esto de preferencia de género? Primero, todas las autoridades en sexualidad no se ponen de acuerdo. Al final de cuentas, todos somos egoístas y siempre queremos tener la razón, como ustedes adolescentes que están en la edad de que siempre tienen la razón y siempre se ha de hacer lo que ustedes quieren. Los adultos también pasamos por esas etapas en cuestiones científicas. Entonces, va a ocurrir que en algunas situaciones que ustedes busquen en internet, en algunos libros, obviamente de páginas o libros que sean científicos, que no sean lo que lo escribió el bloguero, el tuitero, que sean cosas serias, científicas, van a encontrar el término de preferencia general, de género, o sea, qué me gusta, con quién me gusta relacionarme, o sexual o afectivamente, como orientación. Lo van a encontrar como inclinación o lo van a encontrar como tendencia. Cualquiera que encuentren es adecuado. En el Instituto Mexicano de Sexología preferimos decir preferencia, porque al final de cuentas gramáticamente es como mejor. Y mucha gente dice, es que esa preferencia, si tú prefieres un hombre, pues podrías preferir una mujer. Entonces yo les contesto, bueno, entonces si orientación es lo acordado y no estoy de acuerdo con tu orientación, sea hacia mujeres, pues te puedes reorientar. Entonces siempre vamos a encontrar un recoveco para decir que lo que estamos diciendo no es lo adecuado, no es lo correcto, y que lo que yo digo es normal, es lo adecuado, es lo correcto. También se puede decir como inclinación, pues es que inclínate al otro lado, como tendencia, pues es que tiende a otras cosas. En México, como país, en la Ciudad de México también, la Carta Magna, nuestra Constitución, el artículo 4 dice que la ley aplica para todos, sin importar sexo, raza, género, y algo muy importante, dice preferencia de género o preferencia sexual. Entonces, digamos que legalmente, que es el término que en ocasiones nos va a ocupar a usar, pues se podría decir preferencia. Pero, ¿qué es preferencia de género? Es el gusto o la preferencia para relacionarse afectiva y o eróticamente con las personas. Acuérdense, fíjense bien, relacionarse afectiva y o eróticamente. ¿Qué quiere decir? Que lo tengo que querer o la tengo que querer, y que eróticamente me tiene que ser atractivo o atractiva. Esta puede ser, bueno, van muchas, pero las principales son tres. Puede ser heterosexual, cuando a una persona le gustan otras personas de su mismo género. O sea, que a un hombre le guste otro hombre y que a una mujer le guste otra mujer. Puede ser homosexual, heterosexual, cuando la atracción de una persona es hacia el otro género. A mí de hombre me gustan las mujeres, a mí de mujer me gustan los hombres. Y puede ser bisexual, cuando la atracción es hacia las dos personas indistintamente, hacia los dos géneros, perdón, indistintamente. A veces nos cuesta trabajo entender la homosexualidad, que ya es un tanto más aceptada, pero a veces nos cuesta más trabajo entender la bisexualidad. Y de la bisexualidad hay muchos mitos que algún día analizaremos, pero de verdad, les voy diciendo de antemano, una persona bisexual no a fuerzas tiene que estar con los dos géneros al mismo tiempo, no a fuerza los tiene que alternar. Las personas bisexuales lo que buscan es una persona, independientemente de qué sexo tenga.
Entonces, sí existe, la población alrededor es un 15%, de 7 a 15% depende de la literatura que lean, sí existe. Entonces, para que nosotros podamos decir, mi preferencia de género es heterosexual, es que me gustan las personas, en mi caso mujeres, y si yo fuera mujer, en mi caso los hombres. Homosexual, cuando me gustan los hombres, si yo fuera mujer, las mujeres. Y bisexual, cuando los dos. Pero acuérdense, tiene que haber una relación afectiva y una relación erótica. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una persona, una religiosa, por ejemplo, que obviamente que su religión le exige la castidad, pero de repente la respuesta sexual humana le hace demanda y tiene un encuentro sexual con otra religiosa. Pero porque es lo que estaba ahí. Ella nada más tuvo placer, nada más se erotizó, pero obviamente no se siente atraída, no se siente con un afecto de pareja, puede ser para efecto de amiga. Eso no la convierte ni en bisexual y no la convierte ni en homosexual. La convierte en una persona heterosexual que tuvo una experiencia. En la adolescencia vivimos una etapa de confusión de nuestra identidad sexual y de repente pensamos que si soy niño me tienen que gustar las niñas, pero de repente siento atracción por los niños. Y si soy niña, me tienen que gustar los niños, pero de repente siento atracción por las niñas. Esta es una etapa normal, esta es una etapa que nos pasa a todos o a la mayoría. De repente, en la adolescencia estamos definiendo nuestra identidad de género, que es cuando nosotros podemos decir si me gusta esto, si me gusta el otro. Acuérdense, nuestra identidad de género es desde que nacemos. Científicamente está probado o no está probado, pero es desde que nacemos, pero la descubrimos hasta la adolescencia. Es como cuando nosotros vamos creciendo, sabes que en una edad adulta vas a tener que trabajar para sustentarte. Lo mismo pasa con la identidad de género. Está, nadie habla de ella, está presente y va a llegar una edad en que tengas que sustentarla, es en la adolescencia. Entonces, si ahorita te sientes confundido, es normal. Si ya estás bien definido, es normal, es adecuado, no pasa nada. Pero hay de tres, de intención, porque en esas tres hay personas que no les gusta nada, son asexuales, hay personas que les gusta de todo, son pansexuales, y hay personas que les gustan nada más de tres cosas, son polisexuales, pero esos ya son terrenos más amplios, pero las principales son estas tres. Otro término un tanto importante, cuando nosotros vemos a una persona, a un amigo, nuestros padres, nuestros hermanos, que tienen una conducta sexual que no está de acuerdo con la que nosotros podemos o solemos pensar o solemos llevar a cabo, nosotros lo conocemos, en los libros lo conocen como parafilias. Estas expresiones que de repente me gusta que la luz esté prendida, me gusta que la luz esté apagada, me gusta que esté mi monito, me gusta tal almohada. Esto, muchas gentes que no están de acuerdo con esto lo consideran como parafilias, como perversiones, como aberraciones. Pero yo les cuento que en México desde 1986 se propuso un continuo de la sexualidad, de las expresiones de la sexualidad. Efectivamente fue un mexicano que lo propuso al mundo y lo aceptó. Entonces en el mundo ya no hablamos de perversiones, ya no hablamos de parafilias, los que estamos en las materias de sexología, porque de repente tú vas a hablar de sexología y hables el libro de matemáticas, y obviamente el profesor de matemáticas te puede orientar y te puede decir, pero no tiene la certeza que tiene un sexólogo. O tú comprarías pollo en la carnicería, pues no, ¿verdad? Igual el de la carnicería te lo consigue, pero no va a ser lo mismo que tú vayas a comprar pollo a la pollería. Entonces, ahí todavía hay muchas literaturas que lo consideran como una perversión, como una aberración, pero los temas sexológicos, para los fines prácticos, lo conocemos como expresiones comportamentales de la sexualidad. Y de ahí son 26, y ya algún día las veremos cada una, y cómo es que esto se puede expresar. Y de esas 26, llevamos como 125 derivadas de ellas y contando. Porque como la sexualidad no es algo estático, la sexualidad es algo que siempre va a estar en movimiento. Ahora hay sexo por computadora, igual y mañana vamos a tener sexo interplanetario. No sé, de repente, como vaya evolucionando, nuestra sexualidad va a ir cambiando. Entonces, quítense el tema de parafilias, quítense el tema de perversiones, eso ya no se usa, ahora utilizamos hablar de expresiones comportamentales de la sexualidad. Por ejemplo, se me ocurre a las personas que siempre les gusta relacionarse, vamos en el metro y con quien sea, se llama relación a primera vista, eso no es malo siempre y cuando la persona esté de acuerdo con lo que está haciendo y con la persona que se relaciona está perfecto y acepta, eso está bien. El problema aquí radica
en que la persona que tiene esa expresión comportamental de la sexualidad piense que todos o que todas están dispuestos o estamos dispuestos a aceptar. No, o sea, la sexualidad tiene que ser en consenso y en cuestiones de expresiones comportamentales de la sexualidad funciona. Igual hay unas situaciones que son eróticas y no eróticas. Igual yo me subo al metro y me gusta platicar con todas las personas sin relacionarme eróticamente y bueno, no tuve una actividad erótica, aunque sí socialicé porque sí me gusta. Por ejemplo, los profesores aman mucho a los niños y les gusta mucho estar con los niños. Eso es algo no erótico. Si al profesor se excitara con un niño, entonces eso es algo, aparte de que es una expresión comportamental de la sexualidad, que no es malo, insisto, pero en nuestro país está penado. Entonces sí estaría cometiendo un delito, pero cae dentro de una expresión comportamental de la sexualidad. No es invitación, pero sí es aclaración a que si una persona, ahorita que está tan de moda el abuso sexual en escolares, está bien que yo me pueda excitar con un niño, pero está mal que lo haga porque las leyes no me lo permiten, ni las sociales, ni las jurídicas. Entonces no es que esté loco, no es que esté aberrante, tiene una expresión comportamental diferente a la de nosotros que sí tenemos que manejar y sí tenemos que analizar porque aquí no se puede hacer. Entonces, expresiones comportamentales de la sexualidad. Entonces yo les preguntaría, ¿existe educación de la sexualidad en México? ¿Creen que los mexicanos tengamos educación en la sexualidad? Pues yo les voy a decir, sí, sí tenemos educación en la sexualidad, pero tenemos de dos, la educación informal y la educación formal. La educación informal, ¿quién no la da? El compañero de la secundaria, el compañero de la prepa, mi primo, mi amigo, mi tío el macho, mi tía la sumisa, el sacerdote, o sea, todos, yo siempre he dicho, todos tenemos el derecho a expresarnos como sea, todos. El problema es que deberíamos expresarlo con conocimiento. Entonces, ¿existe educación? La informal sí, pero ¿qué pasa con la educación informal? Está basada en falacias, o sea, en mentira, en creencias. Está prejuiciada con las manifestaciones no reproductivas de la sexualidad. Si usted, no, mijita, hasta que te cases para que tengas tus hijos. Y te casas, ¿y los hijos para cuándo? ¿Y los hijos cómo? ¿Y los hijos dónde? Y está reforzada por estereotipos de género. Tú de hombre tienes que vestirte azul, tú de mujer tienes que vestirte rosa. Y es un tema tabú, no podemos expresar en cuanto a la actividad erótica, pero sí podemos expresarnos en cómo te tienes que comportar. Y la educación formal está fundamentada en formación científica, propicia el respeto a la diversidad. Si ustedes se dan cuenta, ya esta feria hay para las personas con una diversidad sexual diferente para que encuentren empleo. Flexibiliza los roles, o sea, quiere decir que si a mí, yo de hombre, pongo a barrer, pues no tengo por qué ser criticado porque eso es una cuestión que considero que es para las mujeres. Y propicia que sea vista como una función natural en la humanidad. Pero natural no nada más en la reproducción, sino también en el placer, en el erotismo. Entonces todos estos conceptos son así como que los principales y ahora vamos a ver un poquito de conclusiones al respecto. Primero, nosotros conocemos, cuando yo le empezamos el programa les dije, tenemos que hablar de sexualidad, pero en realidad mi sexualidad es diferente a la de un alumno, mi sexualidad es diferente a la de un maestro, entonces eso se convierte en plural y son sexualidades. Es por eso que nosotros preferimos utilizar el término educación de las sexualidades en lugar de educación sexual, porque educación sexual es como que más directo hacia lo físico, hacia lo orgánico, hacia lo reproductivo. Entonces acuérdense, su sexualidad no es la misma que de su profesor, su sexualidad no es la misma que de su mamá, no es la misma que del alumno, que del compañero. Entonces, somos plurales, somos diferentes, entonces educación de las sexualidades. Vamos a ver un poquito de conclusiones. ¿Qué pasa si tú tienes conocimiento científico sobre sexualidad? ¿Te invitará a vivirla de forma errónea? ¿Tú crees que eso sí funcione? Claro, si tú sabes que una infección de transmisión sexual se puede evitar con el uso de un preservativo o se puede evitar no teniendo actividad sexual en edades que probablemente no tengas la suficiente consciente emocional para poder hacerlo, pues por supuesto que te ayuda y te invita. Tener conocimiento científico sobre sexualidad te ayuda a vivirla sin sentimientos de culpa. Claro, porque cuando tienes un sentimiento de culpa cuando te dicen que eso es malo, que eso es perverso, pues obviamente de todos modos vamos y lo ejercemos y pues tenemos sentimiento de culpa. Tener conocimiento científico sobre sexualidad te ayuda a vivirla de forma responsable. ¿Por qué? Porque te invita a que si no quieres reproducirte, bueno, pues tengas un método antifecundativo para que no te puedas reproducir. Te invita a que no quieres contagiarte de algo, bueno, pues nosotros
utilices algún método de barrera para no contagiarte, te invita también, si tienes conocimiento, a ver la sexualidad de los demás, que es diferente a la tuya. Bueno, pues no agredirlos de una forma responsable, es una forma respetable, ¿no? Tener conocimiento científico sobre la sexualidad te puede ayudar a orientar a quien lo necesite. Es una pregunta o es una aseveración un tanto ambigua, porque siempre hemos tenido una opinión, siempre. Siempre, pero en realidad esas opiniones siempre son las no adecuadas, las malas, las que no tienen un sustento científico. Entonces, si tú tienes un sustento científico, si tú tienes un conocimiento, pudieras orientar y decirle: ¿sabes qué? Mejor ve a un sexólogo, yo creo que te está pasando esto, ve a un médico, ve a un psicólogo. Entonces, sí pudiera ayudar si es que tú tienes un conocimiento científico. Tener conocimiento científico sobre sexualidad te evita no poder realizar tus sueños y proyectos de vida. Yo les pregunto, ¿cuántas compañeras ustedes conocen que se embarazaron y ya no van a la escuela? ¿Cuántos de sus compañeros se tuvieron que salir porque la novia se embarazó y ahora tienen que trabajar? Obviamente, ahí hay médicos, ahí hay choferes, ahí hay paleteros, ahí hay psicólogos que se quedaron frustrados por no poder alcanzar su sueño por el uso incorrecto de su sexualidad. Y eso, pues obviamente, tus proyectos de vida se ven alterados. Tener conocimiento científico sobre sexualidad te ayuda a respetar la expresión de la sexualidad de los demás. Cuando tú sabes que existe una diversidad de género, una diversidad sexual, pues vas a respetar todas esas expresiones, aunque no las entiendas, aunque no las comprendas, pero sí vas a saber y entender que todos somos diferentes. Esa es la finalidad, que la sexualidad sea respetable, que la responsabilidad sexualidad sea tolerante. Pues esto ha sido todo por hoy. Acuérdense, esto es Aprendiendo en Sexualidad. Soy Macario Arteaga Montaño. Este fue nuestro primer programa y los esperamos a que sigan con nosotros, porque va a haber más, va a haber mucho, y les pido que ustedes se unan a las redes que ya conocen, que estén en el chat, para que hagan sus preguntas, comenten sus inquietudes y podamos nosotros estar aquí con ustedes orientándoles acerca de la sexualidad. Agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, por la oportunidad de que se abran estos espacios tan necesarios para nuestra juventud y sobre todo para toda la sociedad. Yo soy Macario Arteaga Montaño y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.